Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 9, que el apóstol San Juan, ya finalizando el primer siglo de la era cristiana, estaba exilado en la isla llamada Patmos. Uno de los césares de Roma lo había enviado a ese lugar por causa de la palabra de Dios que predicaba y el testimonio de Jesucristo. Dice que mucha gente está en la cárcel por haber cometido mil fechorías. Pero Juan estaba exilado ahí, como en una cárcel en esa isla. Pero por predicar la palabra y testificar de Jesús, es motivo de honra y de gloria que nos puede meter a la cárcel por causa de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí estaba Juan, ya un anciano, estaba exilado en esa isla solitaria. Ese César hubiera querido matarle porque odiaba el Evangelio de Jesucristo. Y agarró a Juan, pero dice la tradición que quiso matarle en una forma especial, con una tortura, como un tormento para Juan. Y de matarle por cualquier forma común, dice que lo sumergió en aceite hirviendo. Y después que lo sumergió ahí, cuando lo sacaron, que el César esperaba ver un esqueleto salir para afuera, salió Juan más sonriente que nunca. Ni un cabello se le quemó. Mi alma te alaba, Jesús. Imagino los ojos del César, cómo se le pondrían cuando ve al apóstol salir vivito. Imagino a Juan sonreírse con el César y decirle, Dios le bendiga. Gracias por la experiencia de un baño turco tan saludable que me ha dado. Mi alma te alaba. Alábelo, Señor. Alábelo, que él vive. Bendito sea Dios. El César sintió miedo, no atrevió a matarlo, entonces lo exiló a la isla de Patmos. Bendito el nombre de Jesucristo. La isla de Patmos era una isla rocosa, apenas 10 millas de larga, ubicada en el Mediterráneo, en la región de Turquía. Lugar apartado, solitario. Ahí estaba Juan en ese terrible lugar. Para esa época ya todos los apóstoles habían partido para el cielo. Gloria a Dios que el de Cristo tiene una ruta, una sola ruta para arriba. ¿Cuántos tienen esa ruta ya agarradita? Gloria al nombre de Dios. El único sobreviviente de los apóstoles era Juan, anciano y ahora exilado, solito, solitario, ahí triste en esa isla. Terrible. Año 70, Jerusalén había sido quemada por las legiones de Roma. Y sí que Juan era el superviviente de todo. Ahí estaba. Imagino que Juan estaría triste y pensando, ¿por qué no me habrán llevado para el cielo a mí también? ¿Qué voy a hacer yo aquí ahora en esta isla solitaria? Ahora no puedo, aquí no puedo predicar. A las piedras no lo voy a predicar. ¿Por qué no me habrá llevado el Señor? Pero Dios siempre tiene un propósito en cada cosa. Usted no se desanime por nada. Usted no se entristezca por ninguna cosa. Usted no se atribule por ninguna prueba, ninguna tribulación. Lo que sucede, Dios lo permite. Nada sucede ni caerse un gorrión de un árbol a la tierra si no lo permite nuestro Padre Celestial. Oiga eso claro y méteselo en el corazón. Y si Dios permite, obra para bien de los que le aman. ¡Alabado sea Dios! En otras palabras, lo que Dios permitió tenía un propósito. Dios amaba a Juan. No era una cosa vana. Dios no permite vanidades, ni es Dios de vanidades. Los hombres sí son gente de vanidades, pero Dios no. Dios todo tiene un propósito, es un Dios de orden, todo lo tiene matemáticamente calculado. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y Juan era un anciano. Y ahí estaba. No sabía él que había una misión tremenda, gigante todavía señalada para él, por eso estaba ahí. En un lugar solitario para que fuera capacitado para esa tremenda misión. Y dice Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice, yo Juan estaba en la isla llamada Patmos, dice el apóstol, y estaba ahí soportando la paciencia de mi Señor Jesucristo, partícipe de su paciencia. Oiga, ¿cuántos son partícipes de la paciencia del Señor?
Ese amén no espanta ni una mosca. Mi alma te alaba, Jesús. No es fácil ser partícipe de la paciencia del Señor, porque la paciencia del Señor, Él todo lo sabe, imagínense. Tranquilo, sabe lo que va a pasar. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, porque sabemos también que lo que va a pasar es victoria. No hay ninguna otra alternativa ni ningún otro destino. Victoria. Pues no importa lo paciente que sea la situación y la paciencia que haya de soportar, tenemos que tranquilito esperar, porque sabemos que estamos en victoria. Sabemos que el que está con nosotros es más grande que los que están en el mundo. El que está con nosotros es fiel y verdadero y tiene un plan de victoria para usted. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y Juan dice, yo, hermano vuestro, partícipe de la paciencia de Jesús, estaba ahí en la isla llamada Palma. Dice, pero de pronto sentí detrás de mí una voz como de trompeta que me gritó, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bendito sea el nombre de Dios. Una voz como de trompeta detrás de él. 7 iglesias en Asia. 7 iglesias que existían en esa época, reales, no era una fantasía. Y le ordenaron escribir lo que estaba viendo y enviarlos a 7 iglesias. Juan dice que miró hacia atrás a ver quién era aquella voz tan tremenda que le hablaba. Cuando miró para atrás, dice que vio 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros había alguien semejante a un hijo de hombre. ¿Cuántos lo conocen? Los que no lo conocen se lo llevan en esta noche. Los que no lo conocen se lo vamos a presentar en esta noche para que lo abrace, le dé un beso y se lo lleve en esta noche. Alabado sea Dios, porque sin ese hijo de hombre no hay vida ni victoria para nadie aquí abajo. Todo el que está aquí abajo que no tiene ese Cristo está fracasado. Todo el que está aquí ahora que no tiene ese Cristo va rumbo a destino de perdición eterna. Pero en esta noche cambia ese destino por vida en Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia que cuando Juan vio a ese hijo de hombre en medio de esos candelabros, dice que vio con su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Y Juan dice, vio que estaba vestido de una ropa que le cubría hasta los mismos pies. Y su voz era como voz de muchas aguas, como voz de multitudes. Cuando hablaba parecía que multitudes estaban hablando. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y Juan dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas agarraditas ahí. 7 estrellas en esa mano. Y Juan dice que pudo ver claramente que su rostro resplandecía como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Bueno, imagínense, ante la presencia de un personaje como ese, Juan se desmayó, cayó al piso como muerto. Eso sucede continuamente en la campaña, cuando el Espíritu de Dios se derrama, y se derrama con violencia, mucha gente son golpeados por el Espíritu y caen postrados al suelo. Y se quedan como muertos ahí, pero no están muertos nada, están bajo la bendición de Dios. Cuando se paran con una sonrisa, le resplandece el rostro, hasta le cambia la cara. ¡Alabado sea Dios! Que no tenga temor, dígale, Señor, golpéame con tu espíritu en esta noche, aunque me caiga, pero cuando me levante en el poder, me levante con la unción mayor, me levante lleno de tu gloria. ¡Alabado sea Jesús! ¡Hay poder en el Señor! ¡Gloria sea Dios! Juan dice, caí como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y los siglos. ¿Cuántos tienen ese viviente? Dice que no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Muchos tienen un Cristo muerto, pero el Cristo muerto tiene ojos y no ve. Nosotros tenemos el Cristo vivo, el que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, el que tiene vida para nuestras almas, el Cristo vivo, el que murió, pero al tercer día la gloria del Dios del cielo lo levantó de entre los muertos para dar vida a toda la humanidad.
amigo, usted no tiene ese Cristo vivo, se lo lleva en esta noche. Usted no tiene que rogarle mucho a él para que se deje llevar. Eso es lo que él quiere, que usted se lo lleve. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esta es la noche de su victoria, aprovechela. Yo vivo, dijo. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y los siglos. Y le dijo algo, algo tan importante. Y yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Oiga, el que tiene las llaves. Una ocasión el Señor le entregó las llaves a Pedro. ¿Pero qué llaves eran? El poder de la palabra para llevar victoria, liberación a la gente. Esas llaves las tenemos todos los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo. Todo. Hermano, si usted está lleno del Espíritu, tiene esas llaves. No la suelte. Abre la puerta a los pecadores para que salgan a ver el rostro de Jesucristo. Pero Cristo dijo, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Oiga eso. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Sin embargo, Cristo dijo, pero yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. El diablo tiene el imperio de la muerte, pero Cristo tiene las llaves. Y sí, que el diablo no puede hacer nada ni con la muerte ni con el infierno, a menos que nos lo permita el Señor. Él es el que tiene la llave. Nada puede hacer. Sea bendito el Señor Jesús. Quiero decir que los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, sabemos que las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, porque el que tiene las llaves es nuestro Rey. ¡Alabado sea Dios! Amigo, usted puede tener mil religiones, ser el más religioso de la comunidad, pero mientras no tenga a Cristo, el infierno prevalece sobre usted, la muerte tiene potestad sobre usted, el diablo tiene potestad sobre usted, pero cuando venga Cristo y se lave en la sangre bendita del Calvario, usted tiene autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el infierno, autoridad sobre el diablo, sobre todos los demonios. Usted es más que vencedor. ¡Gloria sea Dios! Sin Cristo nada somos. Aunque sea el más rico de la comunidad, y aunque sea el político más grande y el personaje más célebre de la comunidad, sin Cristo usted no es nada. Está perdido. Satanás, la muerte y el infierno tienen potestad sobre usted. Pero en esta noche cambie ese destino por destino de victoria. Venga Jesús. Venga Jesús. Reciba al que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Gloria sea Dios. Y oiga esto bien para que lo entienda. En cuanto el pecador muere, enfrenta la primera muerte. Se sale del cuerpo y se va al infierno. Esa es la muerte primera. El espíritu, el cuerpo, olvídese de eso. Se va al sepulcro y se pudrió en pocos días. Ahí está enfrentando esa primera muerte, que es tormento, hasta que llegue el día terrible del juicio final. Cuando llega el día del juicio final, lo sacan del infierno, lo resucitan, va frente al trono blanco de Dios, lo juzgan, le prueban la culpabilidad, y entonces va a la segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Ahí será eterno junto al diablo y sus ángeles. ¿Cuáles están caminando en esa ruta ahora mismo? Ni respire ahora. Alábelo, que él vive. Sea bendito el nombre de Dios. Venga Cristo en esta noche, que para los de Cristo no hay muerte primera ni muerte segunda. Para los de Cristo lo único que hay es vida por los siglos y los siglos. Para los de Cristo lo único que hay es victoria eterna. En Cristo ya no hay muerte, Él venció la muerte. En Cristo no hay infierno, Él tiene las llaves del infierno. En Cristo no hay condenación, Él ya nos compró con sangre y nos redimió. En Cristo no hay diablo que pueda con usted. Él venció al diablo y le quitó toda potestad y nos la dio a nosotros. Tenemos el poder contra Satanás. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Hay poder en Jesucristo. Y el Señor le dijo estas palabras tan importantes a Juan. Le dijo, y en cuanto al misterio de las siete estrellas y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Juan oyó ese mensaje clarito y una encomienda de escribe todo lo que ves en un libro y envíeselo a siete iglesias. Pero las siete iglesias tenían siete ángeles. La Biblia nos muestra que los ángeles son mensajeros. No se sabe cuántos miles de ángeles hay aquí ahora rodeando este lugar.
parados en esa muralla como soldados ahí con espadas resplandecientes en las manos. Algunos quizás vestidos como gente allá metidos entre medio del público, tranquilitos, sentados ahí oyendo el mensaje. Alabado sea Dios. Son mensajeros. Llevan continuamente mensajes arriba. Fíjense que la Biblia dice estas palabras. Oiga esto bien. Dice que hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Yo he oído personas predicando que se gozan los ángeles cuando se arrepiente la gente. Eso no es verdad, eso no es lo que dice, eso no lo dice la Biblia. Dice que hay gozo delante de los ángeles. Hay alguien delante del ángel que se goza cuando el ángel lleva noticia allá arriba de que se convirtió tu hijo. Mi alma te alaba, Jesús. Madres que partieron, que se fueron hacia arriba, salva, gritando gloria a Dios, aleluya, y Señor, mi hijo no perece, yo te lo entregué a ti. Cuando se salva, va un ángel y le da noticia, mujer, tu hijo se convirtió, y hay gozo delante del ángel de ese redimido que dice que yo sabía que tú no fallabas, yo sabía que tú no eres un mentiroso, yo sabía que tú eras fiel, gracias Señor, y alaban a Dios allá arriba, y saltan de alegría, me parece verlo saltando como corderitos de la manada. ¡Gloria sea Dios! Sus ángeles son mensajeros. Pero cuando Jesús le dijo a Juan, el misterio de los siete estrellas son siete ángeles, que son los ángeles de las siete iglesias, no estaba hablando de ángeles de eso del cielo, estaba hablando de hombres, estaba hablando de pastores. Cada pastor es el ángel de su iglesia, el mensajero de su iglesia. Dice que por eso que la Biblia dice, ceñíos a vuestros pastores, porque es el mensajero que Dios le ha puesto a usted para llevarle a usted la palabra, llevarle alimento. Puede que el evangelista vaya a la iglesia una vez o dos veces al año, o tres veces o cuatro, y hay una campaña de vez en cuando, pero el que está todos los días, y está todas las noches, y está continuamente, es el mensajero, el ángel de la iglesia, el pastor. Fíjense que eso lo entendieron los apóstoles en tal profundidad, Pedro y Juan y demás apóstoles, que cuando se acrecentó el trabajo con las viudas, dijeron un momentito, levantaron diáconos para que atendieran a las viudas y las alimentaran, había que alimentar a las viuditas. Y ellos dicen, nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra. ¿Y por qué? Porque ellos eran los mensajeros de la iglesia, los ángeles de la iglesia, iglesia en Jerusalén. Y tenían que alimentar el pueblo, llevar palabra de Dios, llevar a la iglesia el mensaje del cielo. La palabra que limpia y santifica. Sin santidad nadie verá al Señor. Olvídese ese cuento. Que abajo hoy en día se cree cualquier cosa y la gente vive como le da la gana y hace lo que quieren, pero sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Hay que limpiarse por dentro, hay que limpiarse por fuera, hay que limpiarse por todos lados si queremos ser ciudadanos del reino celestial. Y para eso está la palabra. La palabra es la que limpia y santifica, la que imparte fe a nuestros corazones. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Gloria sea Jesús! Los apóstoles sabían eso y sabían la responsabilidad que tenían con una iglesia tan tremenda como la que había en Jerusalén. 3,000 se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Y 5,000 cuando el cojo de la hermosa saltó y salió corriendo. Y después día a día se añadían los que habían de ser salvos, así que tenían de 10,000 miembros para arriba. Ellos tenían que alimentar esa grey, por lo tanto se dedicaban a la oración y a la palabra. Esa es la responsabilidad de cada pastor. Sonríense los pastores, que yo les amo. Es decir, que cada pastor tiene que ser un hombre de oración, de la palabra y de ayuno. Y los hermanos se vuelvan locos poniéndole encomiendas extrañas al pastor. Yo conozco ciudades donde los hermanos llaman al pastor, llévame al aeropuerto, arrégleme la electricidad que se me dañó, arrégleme el inodoro que se dañó. El pastor no es ningún plomero ni es ningún electricista, el pastor es el varón de Dios que tiene que dedicarse a la palabra y a la oración. Hermano irresponsable, búsquese un electricista que no se le dañe la bombilla de su casa y búsquese un plomero que no se le dañe el inodoro. Ningún pastor se deje engañar por esa treta satánica. Este es el varón de Dios que necesita tener palabra para que ese pueblo crezca, se alimente y sean testigos fieles a Jesucristo. Cuando vengan todos esos cuentos, pastor, esto y esto, dígale, mijo, búscate a alguien que te lo ayude, que estoy leyendo la palabra, meditando en ella y orando, porque te voy a traer palabra de Dios en esta noche para que te goce y salte como corderito de la manada.
Así que los siervos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nos metemos en ese plano de vida que demanda la Biblia, nos ponemos secos y vacíos y esqueléticos, y después se para en un púlpito y no tiene palabra, no tiene nada, un cuentecito bobo ahí y dos o tres chistecitos que se ría la gente, y todo el mundo muerto, hecho un escombro, huesos secos sobre el desierto, alabado sea Dios, y entonces el Dios del cielo llorando porque sus ovejitas están esqueléticas. Cuando prediquemos, traigamos pan del cielo, porque el pan del cielo es el que alimenta el alma y el espíritu del ser humano. Cuando prediquemos, vengamos con unción de Dios, o no prediquemos nada. Cuando prediquemos, vengamos, mire, con palabras, que el espíritu de Dios, fuego de Dios, venga detrás de ella. ¡Alabado sea Dios! Para eso hay que dedicarse a la palabra y a la oración. Y hay que ayunar con frecuencia para que el asunto se agigante aún más. Y entonces hay bendición grande. Pedro y Juan sabían ese secreto. Lo dejaron escrito para nosotros. Hermano, no hay ministerio más importante que el del pastor. Yo soy evangelista. El pastor a lo mejor no se atreve a decirlo porque dirán, ah, eso pues, van a decir que estoy yo acá vanagloriándome. Yo predico aquí, se pueden salvar 10.000 almas en esta campaña. Y si no hay pastores que las doctrinen, las fortalezcan, las mantengan vivas, en días están en el mismo sitio que estaban antes. Porque el que acepta a Cristo en una campaña, y los 460 han aceptado a Cristo aquí los primeros dos días, óigalo, si están aquí o si están en la casa, óigalo. Si después de la campaña se quedan en su casa, en pocos días van a estar tan perdidos y tan muertos como antes. No le van a durar ni una semana a Satanás. Alábalo, ¿qué le llama? Eso que la Biblia dice, no apartarse de la congregación, ceñíos a vuestros pastores. Tiene que congregarse para que el pastor lo doctrine, le hable palabra de vida, lo enseñe, lo bautice en las aguas, le ore para que usted sea lleno del Espíritu Santo. En su casa no puede recibir eso. Alabado sea Dios. Y en pocos días que se convirtió, se muere otra vez. Eso no es el ministerio más importante y más grande que el del pastor, porque es el ministerio que culmina las palabras del Señor que dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si fuera cierto el cuentecito ese de que una vez salvo, siempre salvo, no necesitamos pastores. ¿Para qué queremos pastores entonces? Se convirtió, recibió el Espíritu Santo, ya usted es salvo, pues ¿para qué quiere un pastor? Que es en su casa y gócese. Y come y beba hasta que se vaya para el cielo. Pero eso no es así. Es una treta del diablo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si el justo se aparta de mí, Cristo dijo, yo quitaré, borraré su nombre de mi libro. Que si el ministerio de pastores impedir que le borren del libro, impedir que se vuelva atrás y se pierda después de haberse convertido y haber sentido la salvación de Dios, mantenerlo usted y alimentarlo. Por eso es que los apóstoles se dedicaban, que sabían eso muy bien, a la oración, a la palabra, al ayuno, a buscar a Dios para mantener ese pueblo en fuego. El pueblo hay que mantenerlo en fuego, el pueblo hay que mantenerlo vivo, el pueblo hay que mantenerlo lleno del Espíritu Santo, el pueblo hay que mantenerlo alimentado, alabado sea Dios, el pueblo hay que mantenerlo en avivamiento siempre, para que el pueblo esté gozoso, en gozo, en paz, alabado sea Dios. Para eso se necesitan pastores que se dediquen a la palabra y a la oración, aunque haya que visitar de vez en cuando y cuantas cositas, pero lo otro es primero que nada. Primero que nada, y el que es pastor es alguien que Dios ha llamado a ser pastor, lo llamó Dios. Nadie puede ser pastor si Dios no lo ha llamado. Mire, se metieron a pastor ellos por su cuenta. Por eso no sirve ni para pastorear cabra. Nadie está autorizado a ser pastor. Dios tiene que llamarlo como el evangelista. Dios tiene que llamarme. Si Dios no me llamó, ¿qué hago yo aquí arriba? Yo sé cómo me llamó y lo que sucedió cuando me llamó. Cada cual debe saber cómo fue su llamado y cómo Dios le habló y cómo Dios le confirmó. Pero hay montones de pastores que estudiaron un tiempo en un seminario y tienen un diplomita y tienen un chequecito y no tienen palabras ni tienen nada. Son escombros esqueléticos frente a un púlpito, más muertos que vivos, y la congregación más muertos que ellos. ¡Alabado sea Dios! Pastorado no es una profesión académica, el pastorado es un llamado de Dios, un ungido del Señor, un siervo de Dios. ¡Ay, Samaya Seba! Un siervo de Dios, lleno del Espíritu, con palabra de Dios, vida para aquellos que están en sus manos. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Señor le dijo a los siete ángeles, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias.
Y dice que tenía las 7 estrellas en su diestra, en la mano derecha. Fíjese cada pastor donde usted está. Usted está en la mano derecha de Jesucristo. Vengan pruebas, vengan tribulaciones, vengan injusticias, venga lo que venga, ríasele en la cara al diablo y dígale: estoy en la diestra de Jesús, estoy agarradito por una diestra poderosa de justicia que no me suelta jamás mientras yo sea fiel a su palabra y a su llamado. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! El Señor dijo: y las 7 candelabros son las 7 iglesias. 7 iglesias con 7 pastores. Gloria al nombre de Jesucristo. Y entonces dice la Biblia, Efesios, Apocalipsis capítulo 2, que el Señor le dijo a Juan: Juan, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa. Es una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Por ahí, por el año 60, Pablo fundó esa iglesia. El que lee en el libro de los Hechos, capítulo 19, puede ver la clase de iglesia que era esa. Escríbele a la iglesia de Éfeso, le dijo. Y oiga con cuidado estas palabras. Le dijo a la iglesia: porque yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu sufrimiento, tus trabajos, y que no has sufrido los malos, y pruebas a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los encuentras mentirosos. Mire que las iglesias, paciencia, sufrimiento, trabajo, no soportaba el pecado. Y por último, había un discernimiento tan tremendo que los que decían que eran apóstoles, aquí estoy yo, el gran evangelista, les investigaban, oraban a Dios y encontraban que no eran tal cosa, que eran unos mentirosos. Ahora, oigan los pastores esto y todos los hermanos que están aquí. Si en los días apostólicos había predicadores mentirosos, ¿cómo será ahora? Que estamos en los días de Noé. Alaba lo que él vive. ¿Cómo será ahora? Por eso que no importa quién venga a predicar y quién quiera predicar y que quiera dar campaña, hasta que Dios lo confirme, no lo reciba, aunque se enoje. Hasta que usted no tenga seguridad de arriba del Señor, que es un mensajero de Dios, que va a edificar la iglesia, que va a traer a la iglesia una bendición grande, no lo reciba. Que montón de esas personas que vienen por su cuenta, dividen las iglesias, dañan a los hermanos y echan al piso todo lo que usted ha construido en años. ¡Alabado sea Dios! Decían que eran apóstoles y los encontraban que eran mentirosos. Así que imagínense el calibre de esa iglesia. Con todo eso, el Señor le envió una carta. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Fíjese a quién venía la carta. La carta venía directa al pastor. ¿Por qué al pastor? ¿Por qué no al líder de la organización? Porque la cabeza de la iglesia no es ningún líder, es el pastor. Cada congregación de hoy en día con su pastor es un tipo de la iglesia universal. La iglesia universal y una cabeza, Cristo. ¿Cuántos tienen esa cabeza? Esa cabeza la tengo que tener todos los creyentes, el pastor, el evangelista, todo el mundo. Los que están aquí que no tienen esa cabeza, usted está sin cabeza. En esta noche váyase con cabeza. Cristo está aquí. Échele mano a Cristo y salga con una cabeza poderosa en esta noche. Una cabeza de victoria. Una cabeza que lo va a mover a usted hacia el camino eterno de salvación. ¡Alabado sea Dios! La congregación, millares y millares de cristianos llenos del Espíritu Santo, es el cuerpo. Por eso que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Dice que la iglesia no es una organización material. La iglesia es un cuerpo espiritual. Millares y millares de creyentes ligados el uno al otro por el Espíritu y llenos del Espíritu Santo. La gente dice: la iglesia está dividida. Está equivocado. Los que están divididos son las organizaciones humanas y las denominaciones, eso es lo que está dividido. La iglesia no está dividida si somos creyentes ligados por el Espíritu Santo unos a los otros. Estamos ligados con coyuntura del Espíritu Santo, estamos ligados con ligamentos del Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo pegado a la cabeza del Señor. ¡Alabado sea Dios! Ahí no hay divisiones.
Lo que pasa es que unos estamos aquí, otros están allá, otros están en Rusia, en la China, en Estados Unidos, pero estamos ligados a un solo cuerpo, ahí no hay división. La división es entre los hombres y las organizaciones humanas, que tienen que despertar y unirse ligerito, porque ningún reino dividido subsiste, dijo el Señor. Y fíjense el reto y la vergüenza para nosotros, que Cristo dijo, Satanás no se divide, porque si su reino se divide, no subsiste. ¿Qué clase de vergüenza que el diablo esté unido y nosotros desunidos? Entonces el diablo es más inteligente que nosotros, es asqueroso, no me diga eso. Pero el Señor lo dijo, porque usted no me puede decir a mí que hay unidad en la iglesia visible aquí abajo, no hay unidad ninguna. Lo que hay es división y enemistades y contienda y tiranteses y cuestiones de niños recién nacidos. ¿Qué es lo que ha mantenido al diablo en pie dándole leña a todo el mundo todavía? Hace 2000 años que Cristo lo derrotó, le quitó toda potestad. Es un enemigo derrotado sin poder ninguno contra los creyentes del Evangelio. Tiene poder sobre los pecadores, pero sobre los creyentes no. ¿Y por qué sigue subsistiendo ahí? Por la unidad, está unido, su ejército está ahí como un solo cuerpo. Satanás no se divide, dijo Cristo. Ahí está todo el mundo agarrado de ese diablazo grande y recibe órdenes y las cumple y todo el mundo está ahí. No hay divisiones en ninguna clase, ni desobediencia en ninguna clase. En la iglesia de Jesucristo aquí abajo hay más desobediente que pelo tenemos en la cabeza los que estamos aquí. Alábalo, que él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Tenemos que aprender la lección. Mire, la única lección que podemos aprender quizás de Satanás es esa, que hay que estar unidos para poder subsistir. Hasta del diablito se aprende. Sonríase, que el Señor le ama. Y qué lección grande esa, que hay que estar unido, que hay que ser una sola cosa para poder subsistir en esta tierra perdida, impía, satánica. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el Señor. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Vino la cartita al pastor de la iglesia de Éfeso. Al pastor. Oiga bien, no vino a ninguna junta directiva. Vino al pastor, la cabeza de la iglesia es el pastor, no es ninguna junta. La cabeza de la iglesia no es ningún grupo de hermanitos que están organizados ahí. Ese grupo de hermanos es una bendición, porque en la abundancia de los consejeros hay sabiduría. Yo estoy en contra de la directiva, no, eso es una bendición. Entre más consejeros, más sabiduría hay. Pero los que mandan no son ellos, el que manda es el pastor. Ellos están para aconsejar, ellos están para ayudar, ellos están para orientar, pero el pastor es el que hace las decisiones. Y la decisión del pastor la tiene que respetar todo el mundo ahí. Esa es la cabeza de la iglesia. ¡Alabado sea Dios! ¡Sea bendito el nombre de Dios! Es el gobierno de la iglesia según la Biblia. Acabas han puesto los gobiernos que se han antojado a la gente. Y el lugar donde el pastor es un cero a la izquierda. Lo que dice una junta lo tiene que hacer él o lo votan. Pues si esa es la situación suya, váyase, no espere que lo voten, váyase. Usted es la cabeza o salga de ahí corriendo y huya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vino aquella carta a la iglesia de Éfeso, iglesia fundada por Pablo, apóstol de Jesucristo. Y después que el Señor la alaba en esa forma, tienes paciencia, has trabajado tanto. Ha sufrido tanto, pero ha soportado todo y no soporta los malos. Y declaras mentirosos a los que vienen tratando de engañar, que dice que son apóstoles. Después de todo eso le dijo, pero tengo contra ti una cosa, una nada más. Oiga, una nada más. Tanto elogio y tanta buena cualidad y una sola cosa. Ah, pues una sola cosa no será muy importante. Oiga con cuidado y sonríase que el Señor le ama. Tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Y le dijo, mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, o vengo presto y te quitaré tu candelabro de tu lugar. Oiga eso, mire lo que le dijo, te apartaste del primer amor. Por lo tanto, mira a ver de dónde has caído. Estaba caída. Ni iglesia con tanta buena sola, estaba caída. Mira a ver de dónde has caído. Le dijo, y arrepiéntete. Tenía que arrepentirse. El que está bien con Dios no tiene que arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? El que tiene que arrepentirse porque está mal. Que sí, que la iglesia está mal. Está
estaba caída, tenía que arrepentirse. Y la amonestó, le dijo, avanza, vuelve a las primeras obras, o te quito tu candelabro de tu lugar. Y ya le había dicho a Juan que candelabro quiere decir iglesia. En otras palabras, si no vuelve a las primeras obras, te quito como iglesia. A menos que te arrepientas, le dijo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos van viviendo en un primer amor con Cristo? Acuérdense que todo el que es creyente es iglesia de Jesucristo. Todo el que es creyente es cuerpo de Jesús. Todo el que es creyente está injertado ahí, es una parte de la iglesia. Pero para que seamos verdaderamente iglesia que satisface al Señor, tenemos que vivir en un primer amor con Cristo. Aquí no hay cuentecito, ninguna clase. Aquí no es cuestión de que yo sea el más religioso aquí, que yo sea el que más ayuda en la iglesia, que yo sea el que más dinero doy, que yo sea el presidente de las damas, los caballeros, de los jóvenes, que yo soy el que más me destaco porque canto el más lindo, que yo es... No, hay que vivir en un primer amor con Cristo. Ese es el llamado, ese es el cristianismo. Un primer amor con Cristo o estamos caídos. Mire, yo he oído... de esos aleluya ya más maduros, que cuando viene un hermanito nuevo lleno de gozo, le dice, y lo ven como salta y como llora y como gime y como alaba, y dicen así, es que está en el primer amor. ¿Y ellos dónde están? ¿En el infierno? Mi alma te alaba, Jesús. ¡Qué clase de vergüenza! Es como confesando, yo estoy caído, ese está en pie, ese entró ayer y está en pie, y yo estoy muerto. ¡Glorias a Dios! Amigo querido, en esta noche usted viene a Cristo. Amigo amado, en esta noche usted acepta a Jesús, porque usted no se va a perder. Usted es inteligente, usted no va a permitir un diablo derrotado, maloliente, antihigiénico, que lo saque de aquí usted perdido en esta noche. De ninguna manera usted va a aceptar a Cristo, que es el dador de la vida. Y oiga amigo, en esta noche usted va a ser perdonado, lavado con sangre, y usted se añade una de las iglesias y busca a Dios de corazón. Aunque dos o tres recalentados que hay en las iglesias le digan, mire, está en el primer amor. Entonces usted dígale, ¿y usted dónde estaba? ¿Perdido? ¿Caído? ¡Avance, arrepiéntase otra vez! ¡Conviértase de nuevo! ¡Busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu! ¡Gloria a Dios! Lo triste de esto es que hay montones de siervos de Dios que tampoco están en el primer amor. Mira, hermano, yo he visto siervos del Señor en muchísimas campañas que yo me quedo atónito. Atónito, ni alaban. Ya ni se sonríen, hasta la sonrisa se le apagó. ¿Pero qué le ha pasado? El que no está en un primer amor, hermano, está caído. El Señor dice que tiene que arrepentirse y volver a las primeras obras. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles eran las primeras obras? Léase Hechos 19, la iglesia de Éfeso, esa misma iglesia en sus primeras obras. ¿Qué dice la Biblia? Bautismo de Espíritu Santo, todo el mundo en fuego. Hablaban en lengua. Hay evangélicos cuando dicen de la lengua, hacen una mueca. Pero Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Y algunos teólogos de ratonera, eso era para los apóstoles. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, a mis creyentes, a mis nenes, ¡alabado sea Dios! Teólogos muertos, esqueléticos, huesos secos. Si usted dice que las lenguas eran para los apóstoles, es porque usted no es creyente, porque los creyentes sí hablan en lengua, y si no la hablan, están buscándola y pidiéndola. Yo quiero eso, Señor, me das eso, me muero de sufrimiento. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! La iglesia de Éfeso había milagros por multitudes. Había tantos milagros que Pablo no daba ya ni abasto. Dice que enviaba pañuelos, enviaba sudario y lo ponían en los cuerpos enfermos y se sanaban. Milagro era tan común como respirar en la iglesia. Había una profundidad tremenda del conocimiento de Dios. Y usted ve los conocimientos que tenía la iglesia, de los ministerios, que había 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Una vez alguien me dijo, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Yo le dije, es que ahora
Todos los que estamos llenos del Espíritu somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdocio es un ministerio del Antiguo Testamento. Ahora cada creyente lleno del poder de Dios es un sacerdote. No, aunque no se vista de blanco ni de prieto, preocúpese. Pero si usted está lleno del poder de Dios, es el sacerdocio del Espíritu. Es el sacerdocio de la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Aquí es el que intercede, es el Espíritu Santo a través de nosotros. ¡Alabado sea su nombre! Pero hay cinco ministerios. La iglesia conocía bien eso. Pablo fue el que lo doctrinó. Tenía conocimiento profundo sobre el asunto de la muerte, sabía que todos los que murieron en el Señor estaban en el seno de Abraham, y sabían que cuando Jesús en su muerte expiatoria descendió abajo a lo profundo, lo sacó de ahí y se los llevó para el cielo, limpió el seno de Abraham. Pero el infierno que estaba más abajo, ahí no sacó a nadie. Pero ¿por qué no se llevó a los del infierno que estaban en tormento? Oiga, ¿por qué? Óigalo, porque el Señor es honrado, no es un ladrón. Y los que están en el infierno no son propiedad de Él. Sonríese, que el Señor le ama. No se los podía llevar porque eran propiedad de otro. Todo el que comete pecado es del diablo, dice la Biblia, propiedad de Satanás. Él no podía llevarle la propiedad del diablo, y el diablo iba a decir, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón igual que yo, mira, me te llevas lo mío. Pero los que estaban en el seno de Abraham, sí, Abraham, Jacob, Isaac, Josué, esos eran propiedad de Él. Se fue y se llevó su propiedad para el cielo, pero al diablo le dejó los suyos allá abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí están todavía, y ahí estarán hasta el juicio final. Bendito sea el Señor. Para el amigo que está aquí, oiga esto claro, y usted no se ponga triste, ni se atribule, ni me mire mal, que yo le amo. Mire mal a los que le engañan, a los que le predican mentira, a los que le esconden la Biblia. Mírelos mal y dígale, adúltero, ladrón, me estás robando la salvación. Pero todo el que comete pecado, primera de Juan capítulo 3 verso 8, dice la Biblia, es del diablo. Que sí, que si usted se muere, Satanás tiene derecho legal sobre su alma, porque usted se la vendió a él en su pecado. Y cuando usted se sale del cuerpo, habrá diablos de eso, de aspecto no muy agradable, que te dirán, eres mío, vámonos para abajo. Y te arrastrarán hacia abajo, hacia las tinieblas, a lo profundo del abismo. Y Dios no puede hacer nada porque tú eres propiedad de Él. Dios no le puede quitar las propiedades a otro. Dios es honesto. Eso lo hacen los ladrones aquí afuera, que le quitan la propiedad a cualquiera y se la llevan. Pero Dios no hace eso. Ahora, Dios lo suyo sí se lo lleva, porque es de Él. Que sí, que en la muerte todo pecador sale del cuerpo y agentes de Satanás se lo llevan para abajo. Ya no hay quien lo saque de ahí. Pueden rezar 20 años por ello. Le pueden prender 100.000 velas. Mire, a San Judas Tadeo, a quien quiera. Pueden dar dinero a todas las religiones, pero ahí se quedan porque está escrito que es dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Hebreos 9:27. Permita que nadie le engañe ni le robe la salvación. Que en el infierno hay millares ahora que le están echando 1000 maldiciones a los que lo engañaron, que están afuera. Y están desesperados porque esa gente se muere y caiga abajo para jancar hasta las orejas cuando llegan allá abajo al infierno. Pero ¿de qué le vale? Ya están ahí. Ya están condenados. Jesús lo dijo claro, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Una vez entra en la condenación, no hay rezo que lo saque. No hay ayuno que lo saque. No hay dinero que lo saque. Nada. Hay montones de ricos que dan el dinero a las religiones y están tranquilos pecando. Dicen, ah, no, yo estoy asegurado allá. Cuando se vaya al infierno va a ser un despertar trágico. Se quedó sin dinero y sin salvación. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Pero el que es salvo sale del cuerpo, y como es propiedad de Dios, porque está lavado en la sangre de Jesucristo, hay ángeles resplandecientes que lo llevan para arriba. ¿Cuántos son salvos? Los que son salvos señalen para arriba, díganle, yo soy de arriba, háblelo, yo soy de arriba, háblelo por su boca, yo soy de arriba, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Bendito sea su nombre! Quiere decir que en la muerte no hay nada más que dos rutas, uno para arriba y otro para abajo. Los de Cristo para arriba y los pecadores para abajo. Pero usted no se ponga triste.
sonríase, que aquí en esta noche hay un poderoso Salvador. Alguien que tiene una espada aguda que sale por su boca. Alguien que tiene ojos como llamas de fuego. Que tiene los pies como bronce bruñido al fuego. Que tiene el pelito blanco como blanca lana, como blanca nieve. Está aquí, está en nuestro medio. Te busca a ti, vino a buscarte a ti. Te trajo aquí a salvarte. No te vayas sin él, no te pierdas. ¡Ay, Samalaya! Que es la noche de tu victoria. No es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno. Merma el lago de fuego. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero el hombre se pierde porque le da la espalda al Salvador. Se pierde porque encuentra poca cosa, la sangre derramada por Jesús en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Gloria sea su nombre! Alabe lo que esta vida que nos han dado, miren, en cualquier cosa, esto es eterno, esto es reino de los cielos, esto es gozo para siempre, esto es comunión con Cristo por la eternidad, esto no hay dinero que lo compre, esto lo compró ya la sangre bendita derramada en el Calvario por Cristo Jesús el Salvador. ¡Gloria sea Dios! Por eso, amigo, dígalo claro, se enojan tanto mucho cuando uno dice esto, no hay religión que salve. No hay líder religioso que salve. No hay hombrecito que salve, ni doctrina religiosa que salve. Fuimos salvados ya. Esta obra fue terminada ya. Esta obra fue hecha ya. La hizo Cristo Jesús. Si no viene a Él, se pierde. Nadie más tiene perdón de pecado para usted. No hay hombre pecador que le pueda perdonar. Solo Cristo lo perdonó ya. Pero venga a Él, avance, corra, para que lo lave con sangre y borre su pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito su nombre! Es noche de victoria, apresúrese. Que pronto será tarde, pronto será tarde. Mi alma te alaba. El cristianismo, Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso, porque Éfeso fue fundada por Pablo, no estaba asegurada para salvación. Por ahí, para el año 60, Pablo fundó esa iglesia llena del Espíritu Santo, de conocimiento profundo de la palabra, de milagros de todo tipo, ministerios en la iglesia. Año 96 era cuando Juan estaba en Palmas, acabándose el primer siglo. 36 años más tarde, y el Señor viene y le dice: estás caída, qué terrible, arrepiéntete, o vuelves a las primeras obras o te quito como iglesia. Eso es lo que el Señor le dice a todos los creyentes que están aquí en esta noche, que están a media y que están tibios y que están más mundanos que Belcebú. Eso es lo mismo que Dios le dice: avanza, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, esas obras de gozo, de paz, de alabanza, de adoración, de testimonio al prójimo perdido, gloria a Dios, de Espíritu Santo y fuego corriendo por su cuerpo. Avance, amigo, vuelva, vuelva a Cristo usted, amigo, venga a Cristo, y hermano, vuelva al primer amor, gloria sea Dios. Puede llevar 50 años en el Evangelio y si no está en el primer amor está caído. Sea bendito el Señor Jesús. Puede ser pastor, evangelista o un gran líder, conciliar, si no está en el primer amor está caidito. Más grande que todos nosotros, una iglesia fundada por Pablo con aquel poder y aquel, todo el mundo con el bautismo del Espíritu. Y ahora Jesús lo llama a arrepentirse. ¡Qué increíble! ¿Qué es un primer amor? Bueno, el Señor lo dijo claro, que están las primeras obras. Anhelante de milagros, lleno del Espíritu Santo, conocimiento profundo de la palabra, testimonio de los perdidos. Y algo más, más fácil de entender para ustedes. Cuando el ser humano tiene un primer amor, esto es una cuestión material ahora, pero toda verdad es paralela. Lo que funciona ahí en lo material funciona en lo espiritual igualito. El mismo que creó lo material creó lo espiritual. Acá en lo material, en lo humano, cuando usted tiene un primer amor, la primera vez que se enamoró, está tan desesperado por esa persona que, mire, usted no anhela nada más que verlo, no anhela nada más que hablar con él, no anhela nada más que estar en todo tiempo con él, y se acuestas pensando en esa persona y casi no puede dormir a veces.
y quiere soñar con él, y se despierta y seguido piensa en él. No se ha lavado ni los dientes y está pensando en esa persona. Y levántese los dientecitos y pensando en esa persona. Y se sienta a desayunar y pensando en esa persona. Y va para el trabajo pensando en esa persona. Y comprando en el supermercado pensando en ese ser amado. Y en la escuela pensando en esa persona. Y en el trabajo pensando en esa persona. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el cristianismo. Que usted no piensa nada más que en Cristo todo el tiempo. No lo saque de aquí. ¡Ey, papá! Ni un segundo. ¡Bendito sea tu nombre! Todo el tiempo lo tiene en su mente, todo el tiempo le habla: te adoro, Jesús, te amo, Señor, cuánto te quiero. Los que están en un primer amor parecen hasta ridículos, parecen hasta borrachos. Aman tanto a Jesús que de vez en cuando miran para arriba y hacen, y le tiran un besito. Y de vez en cuando, pero le hacen así en un culto, están abrazando a Jesús. Alaba lo que Él vive. Están libres en el Espíritu. Mira, hay montones evangélicos hoy en día, incluyendo gente con ministerio, que usted le dice, hermano, saltaríamos como el caballito de la manada. ¡Salte! Y usted lo ve que se han anclado ahí, están ligados en el Espíritu. No se atreven ni a saltar, que van a saltar tan anclados a la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. El que está en un primer amor está libre. Conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría. Estamos libres para adorar a Dios, libres para alabar a Dios, libres para abrazar a Dios, libres para besar a Dios, libres para movernos con Él, libres para decir a la humanidad donde quiera nos paremos: solo Cristo salva, Cristo le ama, Cristo murió por usted, su sangre limpia el pecado. ¡Ay, vaya, Jehová! ¡Gloria a Dios! El evangelio de Jesucristo no es una bobería evangélica. Alábelo, que Él le ama. Porque el evangélico hoy en día son religiosos más muertos que vivos. Ya ni respiran espiritualmente. Pero el evangélico que está en el primer amor, de que lo ve usted, Dios te bendiga, hermano, y la sonrisa le brilla, sonrisa de arriba, está sentado en regiones celestiales. Alábelo, que Él vive. ¿Cuántos están en un primer amor? Y el que no esté, levante la mano y diga: pero voy a estar ya mismo, Señor, voy a estar, te voy a buscar de todo corazón, me voy a arrepentir de verdad, me voy a consagrar de verdad, voy a empezar a orar y a buscarte como debía haberte buscado antes. Gloria a Dios, porque si no usted está caído. Gloria a Dios, ¿para qué quiere ser un evangélico caído? Caído están todos los pecadores. Y evangélico, ¿qué pecador? Caído también. ¿A qué se convirtió entonces? Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Ahora, oye esto bien. ¿Qué pasó con Éfeso? ¿Se arrepintió la iglesia? Oiga lo que pasó. En el siglo XIV, las invasiones mongólicas y de los turcos arrasaron la ciudad de Éfeso, hicieron pedazo la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy en día, lo único que queda de Éfeso y su iglesia apostólica son escombros de paredes que quedan todavía en pie, como recordando, y un mangle pestilente, un mangle apestoso, como recuerdo. Oiga bien, cada hermano, cada pastor, cada evangelista y yo, como recuerdo de los que le pasa. A los que se apartan del primer amor se volverán un mangle pestilente. No hubo forma, no volvieron al primer amor y perecieron. Se acabó la iglesia, ni recuerdo qué era. Hoy en día hay montones de iglesias evangélicas y algunas llamadas pentecostales que están como la de Éfeso. No están en un primer amor. Ya no hay aquel fervor de antes. Ya no hay aquellas vigilias que temblaba el templo. Ya no hay aquel ayuno continuo. Ya no hay aquella fe que se enfermaba la vaca y venía el hermano y sacaba por la mano y le metía a la vaca en el nombre de Jesús, y caía la vaca sana corriendo para allá. Hoy en día no tienen fe ni pasarán la vaca ni pasarles un dolor de cabeza a ellos, de que se enferma, de que un dolor de cabeza haga una aspirina a seguir. Mira, hermano,